Elif. Gracias, Melek. No hay por qué, con gusto. Oye, Tulay, no le comentaste el asunto de la casa a nadie, ¿verdad? Claro que no. Yo te prometí que no lo haría. Pues gracias, porque no quiero que ellos lo sepan. Como quieras, yo no le diré nada. Aunque, desde luego, puedes quedarte aquí. No, muchas gracias. Pienso que tenemos que encontrar una solución definitiva. Esto no es por poco tiempo. Te podrías quedar el tiempo que sea necesario. Recuerda, yo me quedé aquí por un largo periodo. Tulay, mira, sé que eres una persona muy hospitalaria, pero somos dos familias. Y en esos casos... Estuve feliz, papá. Qué bueno, me alegra que te hayas divertido, mi amor. Estoy muy contenta de poder ir con mi mamá. Aunque quisiera también estar contigo. Esto será por poco tiempo. Muy pronto, no tendrás que alejarte ni de tu mamá ni de mí. ¿Qué? ¿Cómo será eso posible, papá? Lo sabrás a su tiempo. Pero por cierto, vas a tener que ayudarme. Está bien, ¿cómo, papá? Quiero llevar a tu madre a un día de campo. Pero necesito que tú la convenzas de ir conmigo. ¿Día de campo? Ajá. Solo que tienes que convencerla de que vaya. ¿Crees poder hacerlo? Pues yo pienso que sí. Entonces cuento contigo. Claro que sí. Pero no sé qué le voy a decir, papá. Te explicaré, Elif. Primero vamos a asegurarnos. Uf, no puede ser. Estoy temblando de pies a cabeza. ¿Qué pasa? ¿No está el resultado? No lo encuentra. Y mi corazón está a punto de detenerse. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo encuentras? Se saturó el sistema. Hay miles de estudiantes queriendo obtener sus resultados. Tenemos que ser más pacientes. Yo ya no puedo soportar. Feride, tranquila. Tienes que tomarlo con calma. Trata de pensar positivamente, linda. Sé que hiciste un buen examen. La verdad es que yo no puedo pensar en nada por ahora. Estoy desesperada. Ah, ya entré. Resultados 2016. ¿Qué? ¡Sí me aceptaron! ¡Murat! ¡Melek! ¡Sí pasé el examen! ¡Me aceptaron en la universidad! ¡Entré a la Escuela de Derecho! ¡Qué maravilla! ¡En derecho! Te felicito, amor. Te lo mereces, Feride. ¿Ves? Las cosas ya empezaron a resultar como querías. Es verdad. No me esperaba esta alegría. Lo deseaba tanto. Es un sueño hecho realidad. Pero te esforzaste tanto, linda. Y este es el resultado. Estoy muy orgullosa de ti, Feride. Gracias, no sabes cuánto te lo agradezco. Todavía no lo creo. Felicidades, abogada. Ay, apenas voy a empezar. Todavía no lo soy. Ese día ya lo puedo ver. El día en que te veremos sentada ante una corte. Feride, abogada y juez. ¿Qué te parece? Esas eras tú. Verás, todo resultará así. Cercan me está llamando. Quizá él también fue admitido. ¿Hola, Cercan? Hoy el teléfono no dejará de sonar. Madre, ya estamos listos para irnos. Está bien, hijo. ¿Llevan todo lo necesario? Compramos adornos muy lindos. Todo resultará perfecto. ¿Qué quieren decir? ¿Qué es lo que resultará perfecto? Kenan quiere casarse con Melek. Hoy va a invitarla para proponerle matrimonio. Señora, eso sería algo formidable. Espero que lo acepte en serio. Yo también lo deseo. Ellos irán a decorar el sitio donde Kenan le hará la propuesta. Ay, no saben cuánto deseo que ellos encuentren la felicidad. Yo también y espero que así sea. Esperemos. Está bien, ya nos vamos. Con cuidado. Vayan, que les quede precioso. Buena suerte. Es que no puedo creer que ya terminó la espera. En realidad apenas empieza. No te imaginas. Siento que se me quitó un gran peso de encima. No hay nada más lindo que tu trabajo reciba una recompensa, Feride. Eso es verdad. Y Cercan fue aceptado también en Derecho. Ya me voy. Nos veremos más tarde. Murat, espera. ¿Dónde irás? Con el agente de bienes raíces. Ya me espera. Está bien, vámonos juntos. Voy a tomar el autobús. Nos vemos, Melek. Hasta luego. Cariño. Mira mis calificaciones. Tengo solo 10. Ay, mi vida, qué buen trabajo. Como dijiste en el teléfono, solo buenas calificaciones. Qué niña tan lista. ¿Cómo estás? Bien, te lo agradezco. Oye, mamá. Todos van a ir a un día de campo hoy. ¿Podemos ir? Y tú estás invitada. ¿Y con qué motivo? ¿Quién lo organiza? Es que las niñas están entusiasmadas, eso es todo. Me gustaría complacerlas. Sí, vamos, por favor. De acuerdo, lo voy a pensar y yo te llamo más tarde. Está bien. ¿Qué te parece? Este árbol es muy importante para ellos. Exacto. Creo que Kenan eligió el lugar perfecto para proponerle matrimonio a Melek. Es perfecto. Aunque, ¿sabes qué? Este árbol ha sido testigo de la tristeza de su relación. Escucha, al haber encontrado a Elif ahora será testigo de sus alegrías. Porque espero que las cosas cambien para ellos desde ahora. ¿Cuál crees que sea su respuesta? La verdad, en esta ocasión tengo el presentimiento de que sí lo va a aceptar. Ojalá. Digo, ¿por qué iba a decir que no? Claro. Melek nunca quiere comentar nada sobre estas cosas, pero estoy segura de que ella aún ama a Kenan. Siempre que lo ve o que escucha su nombre, noto en sus ojos un brillo muy especial, cariño. Ay, qué gran historia de amor. ¿Y nuestra historia de amor qué? También es muy grande. Oye, la verdad estoy muy emocionada, Selim. Sí, a mí también me emociona, pero creo que debemos darnos prisa porque si no arruinaremos la sorpresa. Claro, hagámoslo. Vamos a colgar este. Está bien. Oye, Selim... Creo que va a quedar precioso. Desde luego que va a quedar hermoso. ¿Qué esperabas, amor? Es tu buen gusto. Es como dicen. Todo lo que hagas debes hacerlo con amor. Y tú eres el más grande amor de mi vida. ¿O no? Hiciste un excelente trabajo. Mira, este es el resultado del gran esfuerzo que hiciste. Es sin duda un galardón a tu dedicación. ¿Qué significa galardón, mamá? Eso significa premio. Vaya, es algo parecido a un día de campo. ¿También sería un premio por mis buenas notas? Sí, claro que lo es. ¿Entonces si aceptas ir, mamá? Por favor... Le prometí a Tuxé que jugaría con ella. Mamá, Tuxé, Inci y yo ya hicimos planes para jugar. Por favor, acepta ir. No te preocupes. Yo nunca he dicho que tú no irías, linda. No, pero yo no quiero ir si no es contigo. Porque siempre te extraño y quiero estar a tu lado. Acepta. ¡Qué alegría! Eres la más linda que existe. Y tú eres la niña más bonita que existe en el mundo. Te amo, mi amor. ¿Qué sucede? Voy por mis broches. Quizá notó el anuncio de la casa. Ojalá que no lo haya visto. Uf. Los dos son hermosos, pero lo siento, no puedo decidirme. Uno es muy hermoso y podría decirse que es majestuoso. El otro es muy sencillo, sin embargo es precioso. Así es. Es perfecto para ella. Es muy sencillo y muy bello. ¿Entonces se decide por ese? Sí, es perfecto. Pienso que fue una excelente decisión. Eligió una pieza muy especial. Ay, como deseo que todo resulte bien. Así será, señora, ya lo verá. Tanto Kenan como Melek merecen ser muy felices. Ay, y que ya nunca se separen. Señora Lille, yo creo que tiene que suceder de ese modo. Es importante que todo lo que haya sucedido en el pasado quede en el olvido y que ahora lo vivan como una nueva oportunidad. ¿Podemos llevar nuestros patines al día de campo, abuela? ¿Y para qué no los podrías usar? Anda. ¿Y por qué no podemos usarlo? Para un día de campo es mejor llevar una pelota. Y su tío dijo que les hará una cometa. ¡Excelente! Anda, vamos, Inci. Tulay dice que debemos llevar una pelota. Ya quedó listo. Ay, Selim, Nos quedó precioso. Una obra de arte. Solo imagina que te propongan matrimonio bajo el árbol que tiene tus iniciales grabadas. Ah, Kenan, pero qué romántico es. Oye, ¿que yo no soy romántico? La verdad, no me propusiste matrimonio con todos estos detalles. Oye, pero yo te propuse matrimonio mientras luchaba por mi vida. Aún en ese estado pensaba en ti. Y fue muy bonito. Aunque, la verdad, me hubiera gustado algo más romántico. Zeynep. Solo estoy bromeando. Creo que fue la propuesta de matrimonio más hermosa. Melek, he soñado tantas veces con este momento. ¿Aceptarías? ¡Oh! ¡Ay, por favor! ¡Qué torpeza la mía! Tengo que calmarme. ¿Qué me pasa? Tranquilízate. Tranquilo. A ver, ¿dónde me quedé? Quisiera que estuviéramos juntos otra vez. ¿Aceptarías ser mi esposa? Por favor, acéptame. ¡Yupi! ¡Qué lindo! ¡Vamos a un día de campo! Supongo que vamos por los demás a la finca. No, no es necesario. Ellos irán directamente al sitio. Descuida. Está bien. Desearía haberme puesto otro vestido. ¿Y eso por qué? Porque este no es apropiado para el día de campo. Pero Elif insistió tanto. Es porque ese vestido se te ve muy lindo. Te ves muy linda, qué bueno que insistió. Se ve que Elif tiene muy buen gusto. Gracias, Selim. ¿Cómo estás, Arzu? Erkut. ¿Dónde va a ser el día de campo? ¿Falta mucho para llegar? Ya casi vamos a llegar, no te preocupes, ya estamos muy cerca. Mamá, te tenemos preparado una sorpresa. ¿Cuál sorpresa, hija? Ya la verás muy pronto. Pero como es una sorpresa, tenemos que cubrirte los ojos. Cariño, espera que lleguemos. Lo siento, tenemos que cubrirlos desde ahora. ¿Qué caso tiene si todavía no llegamos? Anda, debes cubrirlos. Cubrirte los ojos con este pañuelo. Y no te lo puedes quitar hasta que te diga, ¿está bien? Selim, dime de qué sorpresa se trata. La verdad no sé de qué se trata, es cosa de Elif. Pero creo que tienes que hacerle caso a tu hermosa hija, ¿eh? Está bien, lo haré. Dámelo, yo me cubro. Selim, ya me puedo descubrir los ojos, ¿verdad? Espera, todavía no. Es hasta que yo te diga, o echarás a perder la sorpresa. ¿Y cómo voy a bajar del auto con los ojos vendados? Pues yo te voy a ayudar y también mi tío. Selim, estoy confundida. No entiendo qué pasa. Descuida, lo entenderás muy pronto. Ya estamos aquí. Me voy a descubrir los ojos, Selim. No, mamá. Todavía no. Pero, Elif, ¿qué pasa? Ten un poco de paciencia, Melek. Un momento. Selim, ¿ahora qué estamos esperando? Selim. ¡Elif! Ay, ¿ahora qué es esto? Kenan. Anda, acompáñame. Kenan, ¿qué sucede? ¿Qué...? Shh. Kenan, ¿qué sucede? Creí que iba un día de campo. Selim y Elif, ¿a dónde fueron? ¿Dónde están todos? Por favor, siéntate. Anda, siéntate. Kenan, ¿por qué todo esto? Hace 8 años empecé a escribir un cuento que era mi gran sueño. Pero era solo un sueño, obviamente. No hay final feliz sin sufrir antes, sin vivir la separación y el dolor, Melek. Mira, nunca pude sacarte de mi mente, Melek. No pude hacerlo. Un día soñé con poder empezar de nuevo desde el principio. Siempre te amé. Cuando estoy cerca de ti, soy el más feliz. Por más que quiero alejarme, no puedo. La verdad, solo a ti te amo. Quisiera que pudiéramos estar juntos siempre. Melek. Melek, cásate conmigo. Melek. Discúlpame, Kenan. No puedo. Melek, dime por qué. No puedo, Kenan. Melek. Melek, espera. Se dio cuenta de todo. Solo quiere casarse porque sintió lástima. ¿Qué sucede? ¡Voy por mis broches! Quizá notó el anuncio de la casa. Ojalá que no lo haya visto. Muchas gracias, Melek. De nada, con gusto. Tulay, no le comentaste el asunto de la casa a nadie, ¿verdad? Claro que no. Yo te prometí que no lo haría. Pues gracias, porque no quiero que ellos lo sepan. Como quieras. Yo no se los diré, linda. Y, desde luego, ¿puedes quedarte aquí? No, muchas gracias. Pienso que tenemos que encontrar una solución definitiva. La verdad, no sé qué hacer. Tenemos que resolver este asunto de la vivienda. Melek, me gustaría decirte algo, pero no te enfades. Por supuesto, no te preocupes, dime. Si le pidieras ayuda al señor Kenan, estoy segura de que te apoyaría. No puedo, Tulay, no puedo hacer eso. Pero él es el padre de tu hija. El hecho de que no estén casados no cambia eso. Y bueno, quisiera que se casaran. Es obvio que se lo dijo a Kenan. Y él quiere ayudarme. Porque debe sentir lástima por mí, es eso. ¿Qué pasó, Melek? ¿Por qué no aceptaste? No entiendo. ¿Ellos se casaron? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo pasar eso? Pues así pasó. Serdar y Gonca son esposos ahora. No puede ser. ¿Y qué creíste que iba a pasar? ¿Que Gonca iba a sufrir por la muerte de Necdet mucho tiempo? ¡Qué par de basuras! ¡Qué increíble! Mi sirvienta se casa con mi padre, luego lo entierra, después se queda con todo mi dinero y ahora se casa con el idiota de Serdar para disfrutar juntos de toda la fortuna. Arzu, tranquilízate. Vas a hacer que me arrepienta de decírtelo. Mientras yo me pudro aquí, ellos se van a gastar todo el dinero de mi padre. No voy a permitir que haga eso. Voy a matar a esa mujer, te juro que lo haré. Arzu, te debes controlar. No debí decirle nada. Arzu, mira. Solo cálmate, por favor, ¿sí? Me doy cuenta que no debí haberlo mencionado. No entiendo por qué tardaste tanto, Erkut. ¿Acaso estabas esperando a que se casaran? Oye, Arzu, tú estabas muy enferma, ¿recuerdas? Además, no reconocías a ninguna persona. Dijeron que no era conveniente recibir visitas, por eso no vine antes. Y lo creíste, ¿verdad? ¿A qué te refieres? De que nunca estuve enferma. Veo que tu estado mental parece normal, pero ¿entonces qué? Erkut, ¿qué parte no entiendes? No tengo nada, solo fingí estar enferma. ¿Qué dices? ¿Estabas fingiendo? Nunca he estado mejor. Vaya, qué mujer, me parece increíble. Ven a visitarme a la hora de dormir y así comprenderás que estoy actuando. Pero ahora es momento de regresar al mundo. Debo salir. Hay tantas cosas que debo arreglar. Esto no se va a quedar así, porque tengo que hacer que todos paguen. ¡Tío, mira a tu abuela! ¡Corre, corre, corre! ¡Corran para que no se caigan! Me siento tan contenta. Qué bueno que vinimos. Es verdad, no hay nada como el aire libre. A veces nos olvidamos de disfrutar de todas las bellezas que nos ofrece la naturaleza. Hace mucho que no tomaba el té preparado en el campo. Sabe tan diferente. ¿Ya te cansaste? Ven a descansar. Estoy agotada, ya se me acabó la energía. No, yo no estoy cansado todavía. Solo quiero ser solidario con mi esposa. ¿Cómo? Ah. Ya deja de estar molestando a mi nuera. ¿Te pudiste comunicar con tu hermano? No le he llamado. Estoy preocupada por ellos. Espero que todo resulte bien. Todo se arreglará, señora. No se preocupe. Hijo, ¿podríamos llamarlo? Pues yo también tengo curiosidad, pero no quiero molestarlos. Ay, claro. Solo esperemos recibir buenas noticias. Que así sea. Que así sea. Ojalá. ¿Por qué no me diste una oportunidad? Bueno, a los dos. Selim. No contesta. Seguro están charlando. Tío. ¿Qué pasa, amor? Que si jugamos a esquivar la pelota. Anda, tío. Está bien, vamos a jugar. Yo también juego. ¿Qué pasó? ¿Ya hablaste con él? No, no me contesta. Están ocupados. Seguramente él se comunicará luego. Le decimos. ¿Y quién va a esquivar? ¡Tú! En ese caso, Zeynep va conmigo. Exacto, no puedo dejar solo a mi esposo. Entonces yo soy equipo con Inci y ustedes dos otro equipo. Está bien. A un lado, cuidado, cuidado. ¡Aquí voy yo! ¡Les voy a dar! ¡Préstamela! ¡Aquí va! ¡Bravo, le di a Zeynep! ¡Ahora, Izzy! ¡Atrapé la pelota! Venga esa mano. Me toca. Observa. ¡Dales! ¡Ahora! ¡Tírale! ¡Aquí! ¡Te va, Inci! Tengo que admitirlo. Me ha sorprendido en muchas ocasiones. Pero jamás como esta vez, ¿sabes? Esto sí es increíble. Todos deberían tenerte miedo. ¿Cómo lograste engañar a los doctores? Eso resultó ser lo más fácil. Estás más loca que toda esa gente, lo sabes. Exactamente. Por eso todos deben temerme. Necesito salir de este sitio enseguida, Erkut. ¿Y cómo piensas lograrlo? Voy a planear una estrategia. Ya verás, Erkut. Van a pagar. No dejaré que Gonca se quede con todo. Se va a arrepentir de todo lo que nos ha hecho. Y estoy ansiosa por ponerla en su lugar. Lo lamentará. Y Serdar también pagará caro. Pero voy a contar con tu ayuda. ¿Qué piensas hacer? ¿Eh? ¿Qué sucederá contigo si te descubren? No lo olvides. Para los Emiroglu estoy completamente loca. Lo que haga no importa, ¿verdad? Kenan. Anda, acompáñame. Kenan, ¿qué sucede? ¿Qué? Shh. Mira, nunca pude sacarte de mi mente, Melek. No pude hacerlo. Un día soñé con poder empezar de nuevo desde el principio. Siempre te amé. Cuando estoy cerca de ti, soy el más feliz. Por más que quiero alejarme, no puedo. La verdad, solo a ti te amo. Quisiera que pudiéramos estar juntos siempre. Melek, cásate conmigo. Melek, por favor, acéptame. Melek? No es verdad, tío. No ganaron. Te golpeé antes de que atraparas la pelota. Nosotras ganamos. ¿Es verdad lo que dice Tuxi? Ay, por favor. Yo vi perfectamente la jugada. Zeynep, ¿tú viste? Di la verdad, anda. A mí no me preguntes. ¿Qué quieres que te diga? Yo siempre estoy de acuerdo con mi esposo. ¿Azu? Tú perdiste, Tuxi. Nosotras ganamos. No, nosotros. Nosotras. Ganamos nosotros, niña. Oye, abuela, ¿puedes hablar? Selim, no molestes a la niña. Yo vi todo lo que pasó. Ustedes ganaron el juego. Selim no esquivó el balón. Eres única, abuela, la mejor. ¿Por qué haces eso, madre? No lo voy a olvidar, Tuxi. Lo tendré muy presente. Está muy bien que no lo olvides por tramposo. Ya, está bien, está bien. Vamos a entrar a descansar. Ya jugaron bastante, niñas. Ya debe estar muy cansada, ¿verdad? Ay, la verdad estoy agotada. Aunque nosotras no hicimos nada, aún así me cansé. Llevaremos esto a la cocina. Hay que tomar un café contra el cansancio. Papá, ¿ya estás aquí? Oye, ¿y mamá dónde está? ¿Hiciste lo que quedamos? ¿Le gustó mucho la sorpresa? ¿Cuál sorpresa? Le diste una sorpresa a Melek, papá. Zeynep, lleva a las niñas a su habitación. Han sudado mucho, que se cambien de ropa. Anden, vamos a que se cambien. Pero yo no entiendo nada. Papá se ve muy triste. Tuxé, no es que esté triste. Anden, vamos, vengan conmigo. Disculpen, me voy a hacer mis oraciones. Vamos a que se cambien. Pero, Zeynep, por favor, dime una cosa. ¿Dónde está mi mamá? ¿A dónde fue? Pues, ¿dónde estaba Melek? Oiga, niñas, están preguntando de más. Se ensuciaron mucho en el día de campo y por eso las traje. Así que mejor vayan a ducharse deprisa. Uf, está bien, está bien. Ella no aceptó. ¿Qué? Hijo, ¿qué estás diciendo? Lo escucharon bien. Melek no aceptó mi propuesta. ¿Qué dices? ¿Te dio algún motivo? No lo dijo. Podría ser que sin pensarlo le hubieras dicho algo que la lastimara. Debe estar confundida. Es obvio que no se lo esperaba. Hijo, mira. Han vivido cosas muy difíciles. Momentos terribles. Tal vez aún no estaba preparada para escuchar algo así. Creo que si nosotros pudiéramos ponernos en su lugar, la entenderíamos. Es muy repentino. Es obvio que no esperaba algo así. Una proposición de matrimonio es algo serio. Debes darle tiempo. Sé paciente y verás que aceptará. Hazme caso, tómalo con calma. Verás que va a resultar bien. Solo tienes que darle más tiempo para que se haga a la idea. Creo que esto fue muy repentino. ¿Kenan? Tranquila, madre. Acısı